Buen día, gente de mi canal. Bueno, hoy vamos a ver cómo desmontar un panel de puerta de un Fiat Palio, Siena y Strada también, que realmente estuve viendo algunos videos en YouTube y no encontré mucha información al respecto. Así que lo primero que vamos a hacer es sacar el tornillo este de aquí y todos los tornillos de esta bandeja y del parlante. Eso con un destornillador Phillips de buena calidad para no marcar nada. Y luego vamos a, con un torque, a retirar esto. Pero vamos primero al desarme que les mencionaba. Bueno, la punta que estaba usando no me entraba acá, así que fui a cambiarla por este otro destornillador que es más estrecho aquí. Bueno, terminamos de aflojar todo y retirar esto, que va a salir fácil. Y también retiramos esto de esta manera, a ver si lo ven, así, de esta manera. Ahora sí, anteriormente les dije una llave Torx, no, estoy mirando, es una llave Allen, y en este caso número 5 para estos dos tornillos y número 3 para este de acá. Así que miramos bien los tornillos porque van en diferente posición, este calza así, fíjense, derecho, este calza medio un poquito ahí en diagonal, ahí, que lo tenemos que encontrar, y el otro de allá en la punta, bueno, calza bastante más rebuscado, que tenemos que mirarlo bien. Yo ahora haciendo el vídeo no puedo, ahora me voy a poner entre medio y lo voy a sacar, pero tengan en cuenta que es un Allen número 3. El parlante, ahora vamos a ver si es necesario sacarlo o no en el próximo paso. Observen en qué posición calza este tornillo, así lo pueden retirar. Este tornillo en realidad puede ser de la tecla de también de los levantavidrios, no lo sabemos. Ahora, al desarmar todo, me voy a dar cuenta. Bueno, acá como me parecía, este tornillo que estaba acá en la punta sirve para cambiar las teclas de los levantavidrios, que fíjense que también está bueno saberlo por si tenemos que cambiar una tecla para no tener que sacar el apoyabrazos completo. Y lo que vamos a hacer ahora es desconectar estas fichas, espero que se vea bien, para poder trabajar más cómodo. Está, aprietan acá, como se ve, que tiene una trabita ahí, aprietan ahí, tiran y las van a poder sacar. En este caso voy a tener que sacar el parlante, pero a lo mejor es porque no es original y es un poquitito más grande, pero si no, por ahí se ahorrarían de sacarlo. Yo en este caso lo voy a sacar para poder retirar el panel. Listo, todo retirado. Ahora, para poder retirar el panel, lo que hacemos, este cubrebrazos está adherido al panel, o sea que podemos tirar y nos va a desenganchar algunas trabas. Entonces tiramos, fíjense que estas trabas ya salieron, salen fácil. Acá no hay porque lo sostienen los mismos tornillos, y ahí tenemos una traba que, con cuidado para no marcar nada, podemos poner un destornillador así, ir girándolo, y fíjense qué fácil que destrabó, y allá arriba vamos a tener otra. Lo hacemos con el destornillador, o bien, a mí me gusta a veces poner, meter la mano e ir destrabándola para no romper nada. Meter la mano por adentro, es más bueno. Yo no me quiero cruzar en la cámara, pero ahora meto la mano por adentro y destrabo esa grampa. Y ahora sí, gente, el trabajo final para retirarlo. Meten la mano por acá, empujan, porque tenemos que sacar esta coliza completa, que esa coliza está adherida al panel, para poder retirarlo. Fíjense, así, de esta manera. Y de esta manera sale el panel, van a sacar las fichas que quedaron acá, para que no molesten. Y aquí tenemos el panel de la puerta en mano. Este auto está original, fíjense que nunca se desarmó el panel de puerta. Yo ahora lo voy a desarmar porque tengo que limpiar la cerradura, que no funciona bien el cierre centralizado, y agregarle un mando a distancia para el cierre de puertas, pero eso será tema para otro video. Aquí, si tenemos que trabajar sobre la parte interna del panel, lo ideal es que con un cúter podamos sacar el pegamento este que tiene, para no romper esta aislación, que está buena, que es de fábrica. Con un cúter podemos ir retirándolo con mucho cuidado y después volver a colocar la misma aislación. Bueno, gente, espero les haya gustado mi video. Se suscriban a mi canal, que obviamente es gratis la suscripción, lo claro, porque hay gente que no lo sabe. Y me sigan, que siempre voy a seguir subiendo videos de utilidad. Muchas gracias por seguirme en mi canal.